Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu gönüllerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütününle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime yetin ben kısmetin olmalıyım. Habitación 309. Vivero. Debe ser este. Me tengo que ir, madre. Ay, está bien, cariño, vete. No lo olvides. ¿Está bien? Está bien, madre. Hija, yo te digo todas estas cosas porque en ese tiempo no tenía de quién tomar un consejo. Es por eso. Créeme que yo también era inocente como tú, lo juro. Y mira lo que la vida me ha hecho, hija. Por eso no quiero que seas como yo, cariño. Ay, madre, ¿qué hay de malo con tu vida? Además, no necesitas a ninguna persona. Nunca le pides nada a nadie. Y todos en el vecindario te quieren mucho. Ellos te respetan. ¿A quién crees que me gustaría parecerme si no fuera a ti, madre? Me daría mucho orgullo parecerme a ti. En realidad vas por buen camino. Mi niña. Cariño. Mi amor. Mi hermosa niña, estoy orgullosa de ti también, ¿lo sabes? Me alegra tanto tenerte. ¡Eres hermosa! ¡Se convirtió en un discurso! ¡Ay, no! Ay, hija, no tranquila. Me siento bien. Son hormonas, ay, son hormonas. Anda, vamos a lavar tu rostro, madre. Hija. ¿Honor? Buenas tardes. Ah, ¡ay! Le conté de una película muy triste. Está sensible. Yo estaba allá afuera, esperando a Lale, pero como tomó tiempo, quise venir hasta aquí. Bien por ti. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, señora? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Lamento haberte hecho esperar. No te disculpes. ¿Ya estás lista? Claro. Adiós. Anda, cariño, cuídate. Recuerda lo que dije. Nos vemos pronto. Hasta pronto, chico. Tenga un buen día. Te lo agradezco. Muchas gracias. Ay, encajan perfecto. Ay, qué lindos. Que tenga suerte. ¡Ay! ¡Ala! ¡Oh! ¡Ala! ¡Ay! ¡Esta es la mala suerte! ¡Sé que es la mala suerte! ¡Ah! ¡Qué divertido es! ¡Cuidado! Lale, ¿estás bien? Así es.
Es el mismo auto de la otra noche, ¿verdad? El mismo. Exactamente el mismo. Porque no recuerdo nada muy bien. Digamos que está algo borroso. Eso sucede cuando bebes tanto. Bueno, en realidad pedí un cóctel sin alcohol. Me conozco muy bien. ¿Ya te conoces? Si dices que eso es conocerte. ¿Y aquel eras tú, conociéndote? Tienes razón. Entonces es mejor que lo dejemos así. Que se quede así. Ahora sube. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Eso veo. Es decir, luces muy bien hoy. Eres hermosa. Te agradezco. Yo de verdad espero no haber interrumpido tu trabajo, Samet. No, no lo hiciste. Me las arreglé, pero no pude ir a casa a cambiarme. Así que estoy muy formal. Discúlpame. No, es perfecto. ¿Y tú? ¿Bebes algo? ¿O tienes hambre? Vamos a comer algo primero. No, no tengo apetito. Solo podemos beber algo. Agua con gas está bien. Entonces agua con gas. Disculpe, ¿podría traer dos? ¿Segura que no tienes hambre? Segura. ¿Pastel, postre, carne, pasta o quizás algún baklava? No, no, estoy a dieta. Está bien. Dos aguas con gas. Está bien, señor. ¿Dijiste que estás a dieta? Uh-huh. Tu cintura está a punto de desaparecer, pero eso está bien para mí. Bueno, en mi opinión, bueno, no la pediste, ¿verdad? ¿Y cómo estás? ¿Bien? Estoy bien. Mi hermana va a casarse, así que estoy muy ocupada estos días. ¿De verdad? Que seamos los próximos. Bueno, tú. Amén. ¿En tu familia cuántos son? Tres hermanas. Vivimos con mi madre. Soy hijo único y me gustaría un hermano. Ser la más joven de la familia es genial. Todos te consienten. ¿Y qué más haces de tu vida? En realidad no tengo mucho tiempo. Trabajo todas las horas, todo el día. Debes tener muchas responsabilidades. Muchas. Sí, demasiadas. ¿Entonces estás en el negocio de la construcción? ¿Tú cómo sabes? Pues solo lo sé. Tienes mucha habilidad, ¿eh? Casi puedo adivinar. Las redes sociales. Sí. Dime, ¿te gusta tu trabajo? Sí, dicen que soy adicto al trabajo. Mientras ames lo que haces. Sí que lo amo. En serio. ¿Dejamos de hablar de trabajo? Claro. ¿Te gusta leer? Me encanta. Que lo disfrute. Muchas gracias. Bienvenido, señor Onur. Hola, ¿cómo estás, Fati? Bien, gracias. Bienvenida, señorita. Buenos días. ¿Cómo has estado? Todo está bien. ¿Y ustedes? Estamos bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarlos el día de hoy? Anillos de compromiso. Voy a mostrarles lo que tenemos. Por favor. Mira, elige los que te gusten. ¿Está bien? Esta es tu decisión. Voy a confiar en tu gusto. Esto no es necesario, pero es el procedimiento. Exactamente. Aquí están. Estos son nuestros modelos. Será algo clásico, que no tenga piedras. Algo sencillo, por favor. El más sencillo, mire. Este es uno de nuestros anillos más simples que tenemos hoy en día. Tome. Puede probárselo. Tenga. Creo que son los indicados. ¿Está bien? Uh-huh.
¿Eso es todo? Así es. Está bien. Llevaremos estos. ¿Te gustaría una sortija de diamantes? Tenemos los modelos más hermosos. ¿De verdad? Está bien, vamos a verlos. No, de verdad no hace falta. Queremos algo sencillo porque el brillo de los diamantes podría opacar a la novia. ¿Hablas en serio? Oye, ¿de verdad podemos verlos? Te digo que no quiero verlos. En realidad tiene razón, señorita, es muy cierto. Pero la mayoría de las mujeres le dan más valor a las sortijas de diamantes. Pero creo que usted prefiere las cosas sencillas. Así es. Por cierto, debo decir una cosa. He trabajado en esto por casi 20 años, pero es la primera vez que veo a una señorita decidirse tan rápido. Parece que la chica hará de su vida algo mucho más fácil, señor Onur. Es muy afortunado. Gracias. Voy a ponerlos en un paquete. Se lo agradecemos, señor Fati. Gracias. Pues nada, señor Onur. Te venía siguiendo, ¿verdad? ¿Me preguntas a mí? No, hay un hombre allá atrás de ti. Por supuesto que a ti, ¿a quién más? Amigo, soy Curtulus. ¿Curtulus? Sí, Curtulus, amigo. Respóndeme. ¿Viniste tú solo a este lugar? Me dijiste que viniera solo y así lo hice. Ah, genial. Suceden cosas nuevas, lo sé. Así que dime, ¿qué noticias me tienes? Oye, ¿por qué la prisa? Mira, mejor respira. Hablaremos mucho, necesitaremos aire. Vamos a algún sitio, invítame a comer. ¿Todo está bien? ¿No vas a comer nada, amigo? ¿Puedes tomar algo de aquí? No voy a comer nada, amigo. Gracias. Buen provecho. Como tú quieras. Amigo, ¿pero qué hiciste? ¿Cómo puedes comer tanto y seguir tan delgado? Eres genial. Que no te engañe mi cuerpo de tabla. Soy muy fuerte. Toca. ¡Ay, es cierto! ¿No es así? Casi como una roca, ¿cierto? Exactamente. Oye, tenía mucha hambre. Disculpa por haberte traído tan deprisa a este lugar. Ni lo menciones. Si quieres comerte un postre, claro que vendremos. Por cierto, es un lugar realmente lindo. La vista y todo. Yo creo que es genial. Entre el estrés de mi trabajo es algo lindo. También cocinan muy bien. Normalmente no me gusta lo dulce, pero creo que son antojos normales del embarazo. Buenas tardes, señores. Bienvenidos. Muchas gracias. Voy a crear un café americano y un agua mineral, por favor. Yo prefiero una tarta de limón con queso. No, limón y queso no. Mejor un helado de frambuesa. De vainilla, un helado de vainilla y uno de frambuesa. Y que vengan juntos. No, ya otra cosa. Sus pasteles de chocolate son los mejores. Quiero una rebanada. Espero que lo traigan. Muero de hambre. Esto es algo muy extraño. No comprendo. Amigo, no tengo mucho tiempo. ¿Podemos ir al grano? Ah. Entonces vamos a ver lo que tienes. Aquí tienes. Oye, ¿qué estás haciendo? Debes ser cuidadoso. ¿No sabes nada de esto? Que sea bajo la mesa, ya sabes que pueden mirarte. Ya sabes lo que dicen. Siempre cuenta el dinero que recibes. Ah. ¿Eso es todo? ¿Qué sucede? Por esa cantidad puedo ver que no estás muy interesado. Es que eso es solo la primera parte. Haberlo dicho antes, ya te entiendo. Entonces te dará información a cambio del dinero. Onur vendrá por la bendición de la familia de Lale. ¿Cuándo será? Ah,
Me encantaría saber eso. ¿Qué, Lale no era tu cuñada? ¿Cómo es que no sabes? Ah, sí, lo sé. Pero ya sabes, amigo. A veces todo lo que sabes, desaparece. Ya te entendí. Entendiste. Ahora comienzo a recordarlo. Déjame pensarlo. Cuando... sábado. ¿A qué hora será exactamente? ¿En dónde? Mejor te llevo directo a esa dirección. Podrás transmitirlo en vivo. ¡Ah, oh, suena increíble! ¡Gracias! Cállate, vete ya. Vamos, andando. Amigo, dime al menos dónde será. Eso sí lo sé, te llamo después. Vete ya. Ah, llámame, ¿de acuerdo? Vete fuera, vamos. Ginecólogo, doctor Onur Saygin. Historial clínico. Lale Yenilmez. Sí, diga. Buen día, señorita Lale. Habla Onur Saygin. El doctor Onur. Señor Onur, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Encontré su archivo en mi oficina. Creo que lo dejó cuando vino con su madre. Además, hay un reporte de ultrasonido de otro hospital. Recuerdo ese reporte. Debo decirle que lamento lo de ese día. Lo siento mucho, señor Onur. No hay nada de qué apenarse. Descuide, olvide lo sucedido. Le llamé para decirle que si está libre hoy... Podría venir, tiene algunas pruebas por hacerse. Y así puede llevarse su archivo. Está bien, gracias. Voy a la clínica más tarde. Está bien, más tarde nos vemos. Tenga buen día. Hasta luego. ¿Algún problema? No, ningún problema. Es que... olvidé mi reporte del ultrasonido en la oficina del doctor y tengo que hacerme algunas pruebas. Por eso me llamó. ¿No tomamos los reportes de ultrasonido ese día, Lale? Tomamos los del ultrasonido, es cierto, pero... esos los olvidé otro día. Yo fui ahí antes y los olvidé. Eso pasó. Escucha, te voy a contar. ¿Recuerdas aquella noche que nos conocimos... y nos vimos para cenar? Yo iba a ver al doctor Onur, pero como los dos se llaman Onur, es por eso que me senté en tu mesa. Aunque la persona que iba a ver era el doctor Onur. Y luego de eso, ya sabes el resto, todo sucedió muy rápido. Cuando estaba embarazada, fue que te busqué. Fui con él de inmediato. Pero cuando vi que era el doctor Onur, no supe qué hacer. Esa fue una coincidencia. Oye... ¿así que normalmente eres el problema del doctor? ¿Estás bromeando conmigo? Es que todo fue una gran coincidencia y yo intenté decirte eso, pero... ya, está bien. Ahora te entiendo mucho mejor, no te preocupes. Entonces haremos esto. Nos iremos de aquí cuando te acabes esos pasteles. Iremos por los reportes y te llevaré a casa. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no te molestes. Estás ocupado. Puedo ir sola. No lo estoy, Lale. Podemos ir juntos. Después de todo, soy el padre del bebé. Está bien. Si así lo quieres. Muy bien. Nilu. Explícame, ¿qué haces aquí, Curtulus?
Te traje algunos postres, mi amor. Disfrútalos. ¿Qué significa esto? Uno pensaría que no podemos comer nada, pero comeremos de eso todos los días. Te lo agradezco. Me malinterpretaste, Nilu. Solo tuve ganas. Por eso estoy aquí. Qué extraño. ¿Cómo puedes tener ganas de traerme un detalle? Lo vi 4 o 5 veces en nuestro matrimonio. Aunque eso solo fue las veces que terminamos. ¡Basta, Nilu! Haces que me arrepienta hasta de hablar. ¡Ah, vaya! ¿Qué pasó? ¿Comenzaste a trabajar en un mercado? ¿Y estás entregando? No es eso, madre. Te traje algunas cosas de la pastelería. Ahora que estás tan atareada, ¿hay algo de comer? Así que pensaste en invertir en lo que más te conviene. No en absoluto. ¿Por qué lo dices, madre? Así es. Claro que no lo hiciste. Está bien. No podías venir aquí a partir de hoy. ¿Ya no lo recuerdas? Sí, eso es lo que quieres, madre. Ahora yo solo puedo vivir por mi hija, por Gulsa. Ella ama la tarta de fresa. Yo creí que la comería. Nilu, ¿podrías dársela? Lo voy a recibir. Está bien, gracias. Mi dedo está pesado. ¿A quién robaste, Curtulus? No digas eso, madre. ¿A quién voy a robar? Tuve suerte en la carrera de caballos. Claro, ya que perdí en el amor. Nilu, anda, es para Gulsa. Suegra, tú también puedes necesitarlo. No quiero nada. Es tu dinero. Y está maldito, seguramente. Es cierto, madre. Nilu. Te prometo que traeré muchos más de estos. Pondré euros en tu camino, como si fueran rosas. Ya veremos. Anda, Viti, anda. Ya Largo. Veremos. Lo verás, Nilu. Te demostraré todo. Te lo demostraré. Largo fuera, anda. Está vete. Bien, está bien. Vete. ¿Qué pasó? De repente, nada. ¿Te suavizaste? Ay, no, mamá. No lo hice. ¿Por qué haría algo así? ¡Pase! Señorita Lale, bienvenida. Muy amable. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y cómo va el embarazo? ¿Tienes alguna molestia? A excepción de los antojos y los cambios de humor, no hay molestia. Eso es normal. Su bebé está creciendo. Y sus necesidades también. Así que puede comer más en este periodo. Pero debe consumir 2 o 3 porciones de fruta. Un puñado de nueces, carne, pescado y lácteos solo algunas veces. Y el huevo sin falta. Debe poner atención. Las proteínas son importantes. Así es. Como mucho durante el día y bebo mucha agua. Me procuran. Usted va a ser muy buena madre, señorita Lale. Creo que de las mejores del hospital. Digo, es una mujer tan única que no se obsesiona con su peso. Hablando de peso, no coma en exceso tampoco. Puede causarle problemas en los meses siguientes. Sí como mucho, pero también camino. Hago un equilibrio. Genial. Eso es perfecto. Espero que el padre esté sirviendo de apoyo, ¿cierto? Porque el apoyo de la pareja es importante para usted y para el bebé. Sí, no se preocupe. Voy a hacer lo necesario para el periodo. Muy bien. Genial. Señorita Lale, si considera otro deporte además de caminata, puede ser pilates. Se lo recomiendo mucho. Muy bien. Me encantaría. Los pilates le harán mucho bien. Quitarán estrés y la van a preparar. Hay un gimnasio donde mis pacientes van y a ellas les agrada bastante ir ahí. ¿En verdad? A decir verdad, a veces yo mismo asisto a las clases y nos divertimos muchos. Le mandaré la información por mensaje, descuide. Está bien. Se lo agradezco mucho. Ya que está aquí, aprovechemos. Vamos a mirar al bebé a ver cómo está. Tomemos unas fotografías. Luego irá al laboratorio a tomar sus exámenes de sangre, ¿de acuerdo? Claro. Muy bien. ¿En serio? ¿Granos aquí? ¿No es extraño? ¡Sucede! Me alegro que te llamé porque me estoy divirtiendo mucho. ¿Hablas en serio? Es cierto. Puedes llamarme de nuevo. Podemos vernos otra vez. No lo voy a pensar. Será mejor que nos vayamos. No quiero llegar tarde a casa. Está bien. ¡Mesero, la cuenta!
Ay, vaya, mira, qué atento es. Hasta cierra mi puerta. Ay, un hombre así hoy en día. Son 40 liras, señor. ¿Cuánto es? 40. 40. Así es, señor, 40. ¿Para esta cara? Claro, señor, 40. ¿Qué privilegios tiene? Seguro eres nuevo, amigo. Sí, señor, soy nuevo. ¿Puede pagarme ahora? Bien, me dijiste 20, ¿verdad? 40. Te estaba probando. Vaya, puedes pagar una comida con eso. Te tomé una fotografía. Te tengo en la mira. Muchas gracias, señor, por aquí. Señor Onur, ya voy saliendo a la firma. No, no, Samet, no vengas. Yo me iré a casa solo. Tómate tu tiempo. Está bien, señor Onur, le agradezco. Mi cita se canceló, podemos hacer algo más si quieres. Hasta retrasa su trabajo por mí, eso no puedo creerlo. Ay, muy bien, Nergis. No, no, no te lo creas. No, voy a ir de compras a otro lugar, Samet. No quiero llegar muy tarde a casa. Bien. Las medidas están perfectas. El fluido está bien. El bebé está muy saludable. Aunque no pudimos ver el sexo. Debe ser un bebé muy necio. No se preocupe. Ya buscaremos más a detalle la próxima vez. Entonces lo sabremos. Muy bien. Eso es todo por hoy. La llamaré una vez que obtengamos los resultados. Está bien. Se lo agradezco, doctor Onur. Más nada. Tome. Vamos, Lale. Te llevaré a casa. Buen día. Bebé, anda, dime, ¿por qué no te muestras? Estoy tan intrigada por ti. ¿Qué necio es? ¿De quién lo pudo haber heredado? Algunos dicen que soy necio. ¿Así que lo heredó de ti? Y yo creo que es un niño. Bueno, eso siento. ¿Lo sentiste? Creo que eso quieres que sea. Ay, las sandías son deliciosas. Si quieres, compro una. Ah, no, tengo algunas en casa. ¿Y si no hay? Un segundo. Aguarda. Samet no está, por desgracia. ¿Y si Samet no está, no puedes comprar una sandía? No, por supuesto que sí puedo. Buenas tardes. Quiero una sandía. Elija una, señor. Esta se ve muy bien. El señor está eligiendo las sandías. Muy bien. No es como llevar una compañía. Está bien, quiero esta. Esta no se escucha bien, señor. ¿En serio? Te traje una rebanada para que no esperes hasta llegar a la casa. Ay, gracias. ¿Qué delicia? ¿Podrías no escurrir el asiento? Vas a ahogarte despacio. ¿Por qué habría de mancharlo? Puedo comer apropiadamente. ¿Lloras un poco? No, no, te agradezco. No puedo creerlo. Es deliciosa. Lale, ¿podrías tomar esto? ¿Mm? Está derramando. No, no lo está. ¿Dónde manché? Estás manchando, Lale. Está bien. Está delicioso. Terminé ya.
Me preguntaba si la terminarías antes de llegar a tu casa, pero te subestimé. Aunque esto es por el embarazo, porque normalmente no puedo comer tanto. Bien, puedo pedirte más rebanadas si quieres. No, muchas gracias, es suficiente. Voy a... Está bien, yo la voy a guardar. Está bien. Muchas gracias. Buen provecho. Dime, ¿tus asientos se mancharon? No es nada, Lale. Pero no derramé. Sí, yo puedo limpiarlo. Está bien. Las galletas ya están listas. Esta sí que es una buena noche, hermana. Te la agradezco, Nilo. Que lo disfrutes, cariño. Mírame. ¿Y qué tanto hiciste hoy? No pasó nada. Fuimos a comprar sortijas. ¿Y? Y también fuimos al doctor. Ah, ¿el doctor Onur? ¿El mismo de la otra vez? ¿Y qué pasó? Pues no lo sé, hermana. Fue interesante porque todo el tiempo me sentí estable y segura. Ay, el amor es algo tan extraño. Y si te sientes segura y además estable, tranquila, me vas a entender cuando tengas a tu hijo. Chicas, ¿acaso huelo algo? ¿Hornearon algo delicioso? ¿Qué tanto han hablado sin mí? Soy una persona discreta. Uh-huh. Oye, ¿qué tanto estás planeando? Habla, habla. ¿Qué está pasando? No sé de quién están hablando. También tenemos una vida como tú, hermanita. Me vi con el chico que conocí en el hospital. No le digan a mi madre de esto, porque sé que hará mil preguntas. Nada, quién es, qué hace, cero. Quiero estar segura antes de platicarle. Entonces sí estás hablando en serio. ¿Cómo es ese chico? Estoy muy intrigada. Ay, amable, apuesto, inteligente. Se viste tan elegante. Y también tiene un trabajo. Y me hace reír. Pon atención. No me presumas más. No hay problema. Basta con solo mirarme. No termines como yo. Miren, mírenlo. Es este de aquí. Chicas, díganme qué está pasando a esta hora. ¿Qué están haciendo? Comemos galletas. Vamos. A la cama. Vamos, vamos, vamos. Adelántense. Ya vamos, mamá. Buenas noches. Descansa, mamá. Que descansen. Ay, solo hablan y hablan. Que lo disfrutes. Te lo agradezco, hijo. Mamá, voy a salir. Está bien, hijo. Ah, Onur, aprovechando que estás aquí, te diré algo, hijo. Le comenté a tu abuela que Pelinsu y tú ya hablaron hace unos días. Así que no lo ignores, ¿está bien? Mamá, ¿por qué le dijiste eso a mi abuela? ¿Qué hago yo, querido? Ella preguntó, si no le decía, nos habría regañado a los dos. ¿Qué podía hacer? Vas a tener que hablar con ella cuando venga. ¿Y cómo voy a hacer eso? En fin, está bien, mamá. Te veo más tarde. Hasta pronto. Nos vemos, hijo. Llámame. Adiós. Si necesitas algo. Te lo agradezco, cariño. ¿Qué va a ser este niño? ¿A quién le va a llamar mi niño? Mi pobre chico. Está arruinado. Mi hermosa hija, ¿a qué hora dijiste que irías con el estilista? Ay, Alá, no lo sé, madre. No lo he planeado aún. Madre. Dime. No iremos contigo hoy. Ay, debes estar loco, Erol. Ay, debes estar loco, Erol.
Debes estar loco, Errol. Ala, no me perdería eso por nada en el mundo. Ahora, lo que tengo en mente, mi vida, es que quizás tú y yo podríamos divertirnos. Oye, hablaba de ver películas. Tenemos unas pendientes. ¿Hola? Le llamo para reportarle un rumor importante, señora Betul. Dime, anda. Gildis le dijo a la señorita Smith que el señor Onur ya había hablado con la señorita Pelinsu. ¿Y? ¿Entonces cuál es el rumor, Serife? Pero es que en realidad no lo hizo. ¿Qué? Ay, ¿así que Gildis le mintió a su madre Smith? Oh, es el mejor rumor del día, Serife, el mejor. Te felicito. Estoy pensando en tener un crédito para una casa con jardín y terraza con vista al Bósforo. ¿Usted qué dice? Sí, claro. Cuando Gildis es así de idiota, puedes hasta construir un edificio. ¿Un piso con 3 habitaciones en Kuzgunku con jardín? ¡Yala! ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy tan feliz! ¡Madre! Sé que tú estás tan feliz. Apuesto que supiste algo de Gildis o de algo te enteraste. ¡Eso! ¡Esta es mi querida nuera! ¡Esta es mi querida nuera! ¡Esta es mi chica! ¡Me lee la mente! ¡Ay, madre! ¡Dímelo ya! ¡Ay, tú crees que no lo haría! ¿A Onur? Betul, mira, estamos comiendo un rico desayuno. No nos lleves al pecado, cariño. Está bien. Onur y Pelinsu aún no han podido hablar, ¿lo sabían? ¿Aún no hablan? ¿Pero cuál es la bomba real? Gildis le mintió a mamá Ismet y le dijo que habían hablado. Espera un segundo. ¿Acaso mi hermano sabe de esto? Bien hecho, Sadie. Bravo, estás en contra del rumor y ahora estás indagando. Está bien, ya no voy a escuchar, se acabó. Ahora vamos a ir al compromiso de Onur, pero Pelinsu aún no sabe eso. ¡Oh! Lo que da se regresa. Mi familia, digo que tomemos una selfie. ¡Hazlo! Recordaremos este momento para siempre. Ay, madre, voy a escribir de título. Antes de ir al compromiso de Onur, aquí estamos. ¡Ay, qué gran idea! Betul. Ay, está bien, Sadie, estoy bromeando con ella. Por favor, no exageres. 3, 2, 1. ¡Explícalo, vamos! ¿Dijo algo? No. No. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Todas son hermosas, mis niñas! ¡Son increíbles! Y lo que falta aún, tenemos que ponernos maquillaje y los vestidos, entonces terminaremos. Por supuesto, mamá. ¿A quién venimos a comprometer hoy? ¡Ay! Madre, ¿qué? ¿No ibas con el estilista? Ay, no, hija, no puedo ir. Estoy exhausta. Voy a secar mi cabello con la secadora. Mamá, no te preocupes. Te haré el cabello cuando termine con el maquillaje de mi hermana. Está bien. Anda, come. ¡Ay, no tanto! Muy bien. Aquí vamos. Primero tu maquillaje, querida Lala hermosa. Está bien, hagámoslo, pero no me pongas tanto maquillaje, ¿está bien? ¿Cómo que no quieres tanto? Oye, este es tu día. ¿Qué tienes? Exageramos un poco. Lale, basta. Nergis tiene razón. Anda, hermana. De acuerdo, ya no puedo lidiar con las dos. Ya basta. Hagan todo lo que ustedes quieran. Nergis, hazme algo estilizado a mí también, ¿de acuerdo? No te preocupes. Estás en mis manos. Es mi profesión. Déjame ver. Es oscuro, muy oscuro. No es oscuro, cariño, no lo es. No lo es, cariño, tranquila. Hermana, píntale las mejillas y los ojos también. Lo voy a hacer, lo haré. Mi hermosa hermana. No uses morado, usa blanco. Con esto ya cruzó la línea. ¿Ahora qué pasó? Ay, este ya está en redes sociales. Pero haré que pague por esto. No puedo creerlo. ¿Qué sucede? ¿Te hizo algo Phyllis? Claro que fue Phyllis, mamá. ¿Puedes leer el título que puso en la fotografía? Antes de ir al compromiso de Onur, aquí estamos. Oh, ¿qué es esto? ¿Cómo que qué es esto, mamá? ¿No lo entiendes? Mamá, al menos tú no me vuelvas loca. Significa que esa chica hace todo lo posible para provocar mi ira. Pero ella no puede cruzar ese límite, Pelinsu. Eso hizo, madre. ¡Eso hizo! La gente no lo sabe. Van a creer que es verdad.
Nadie sabe lo miserable e idiota que es esa terrible mujer. Entonces llámale y dile que la elimine. Lo haré, eso haré. No te preocupes. Llamada entrante. Oh, eso es exactamente lo que estamos buscando. Ahora atiende a Nanda. Ay, madre. ¿Estamos seguras? Lo estamos, claro que sí. No tendrás esta oportunidad. Atiende. No, espera. No, yo confío en ti. Lo sabes, ¿verdad, Phyllis? No olvides dar la dirección de la chica. Atiende. No. Y no olvides decir que es a las 8. Atiende. Ah, vaya. Solo sé paciente. He esperado mucho este momento. Es hora de la venganza. ¿Hola? ¿Qué pasa, Pelinsu? Se nota que no sabes lo que haces por tus estúpidos celos. No te entiendo. Hablo de tus píldoras, cariño. ¿Qué pasa? ¿También te estás drogando? Hablo de la foto que compartiste y el estúpido título que elegiste. Veo que esas píldoras no te hacen más delgada. ¿Sabes de lo que hablo? Ya que te interesan las píldoras, si quieres puedo darte el nombre que tienen. Te mando un mensaje, porque tú muy pronto las vas a necesitar. Tú no puedes engañarme con tus juegos baratos, gorda. Te aconsejo que seas más creativa, pero estoy segura que con ese cerebro que tienes es todo lo que puedes hacer. Mírame a los ojos, bulímica. Ya que mencionas al cerebro porque es tan importante, la gente está diciendo que el vomitar daña el cerebro. Y al parecer es cierto. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Crees que puedes separarme de Onur con ese tipo de mentiras, ¿Qué mentiras, bebé? ¿De verdad vamos a comprometer a Onur? Ay, pero qué inocente eres. Inocente, lo siento, pero no puedo creer que te esté llamando así. ¿Y sigues hablando de tu prometido o sigues diciendo Onur? Idiota. Escúchame, Phyllis, no me hagas ir hasta allá. Porque si voy, te haría cosas horribles. Ay, bulímica, no puedo lidiar contigo ahora y tampoco me voy a molestar. Creo que mejor te mandaré la dirección y la hora del compromiso. Depende de ti si vas o no. Envíalo. Manda lo que quieras, Phyllis. Voy a subirme al auto y esta noche te veo. Besos. Iba a decirlo, pero no lo mereces. Adiós. Esa es mi nuera. Dame 5. No puedo creerlo. ¡Qué maravilloso! Está listo, mamá, ya está. Los platos listos, el café listo. Esto no es todo, ¿verdad, hija? No, ya puse la tetera. No te preocupes, todo está listo, mamá. ¡Lale! Revisa de nuevo para que no haya errores con ella. Está bien. ¡Lale! Oye, mamá, cálmate un poco. No te he visto tan nerviosa en años. Mi hija va a casarse. ¿Por qué no estaría así? Ay, no puedo con esto. ¿Por qué Lale aún no ha bajado? ¡Aquí estoy! Hermana, te ves tan hermosa. Oye, de verdad, tu cabello, tu maquillaje. Luces como gente rica, eso es muy importante. No voy a llorar. No lo hagas. Mamá. No voy a llorar. Déjeme ver. ¿No puedes emocionarte un poco por esto, cariño? Vienen a pedir nuestras bendiciones. Es como si vinieran por mi hija. Espero que llegue ese día también. No, no, pero yo seré la primera, ¿de acuerdo? Increíble. ¡Míranos! ¿No lucimos hermosas todas? ¡Vamos, claro. Háganlo, vamos! Que todo salga bien. ¡Ay, Alá! ¿Listo? Estoy listo. Oye, Onur, ¿no se te olvida algo? No te preocupes, Samet ya se encargó de todo y las cosas ya están en el auto. Incluso las sortijas. Ya no hace falta nada. Qué bueno. Nada debe salir mal. Entonces los espero afuera. Ya que es solo el compromiso, señora, considero que no es necesario comprarles algún regalo. ¿En serio? ¿No piensas darles nada? Señora, es que yo pienso que no es lo correcto. Incluso ellos ya se encargaron de comprar las sortijas. Imposible. No estoy de acuerdo. Deberías dar un presente. Y claro, sabía que esto pasaría. Por eso compré algo. En serio, se lo agradezco, señora. Es tan gentil. Muchas gracias. Señor Ismet, señor Fikret, señora Yildiz. Samet. Todo está listo. Ya vámonos. Fikret, le avisaste a Sadie, ¿no es así?
Así es, madre. Ellos van a estar ahí. Por desgracia. ¡Erol! ¡Erol, hijo! ¿Por qué te tardas tanto? Sadie, ¿qué le pasa a este chico? Ya es tarde. Betul, no tienes por qué ponerte así, mi vida. Hablé con mi hermano. Ellos están por salir y van a esperarnos en la puerta para entrar todos juntos. Está bien. ¡Erol! ¡Ya voy! ¿Qué te pasó? Peinado así pareces otra persona. ¿Es lo que piensas? No quiero que nadie me reconozca en ese lugar, por eso pensé en esta nueva imagen. Solo espero que funcione y pueda pasar desapercibido. Él no puede salir a la calle así. ¡Luce ridículo! Mamá, por favor, no dejes que se vista así. Tienes que cambiarte. Nunca, nunca, nunca lo haré. Hijo, hijo. Escucha, hijo. Si tienes algún problema, puedes hablar con tu padre. Tranquilo, papá. Tengo un problema, pero no con mi imagen. O ustedes me dejan ir como estoy o se van de la casa sin mí. Increíble. Vamos ya. Vámonos. Vamos, linda. Vamos, anda. Anda. No me veo tan mal. No sé por qué tanto drama. Te aseguro que me veo bien. Ay, es el estrés. Sí. ¿Y por qué no llegan? Sí, bueno, no sé. ¡Oh! Alguien abra la puerta. Y por favor, no pierdan la calma. Sí, bien. Tú irás a abrir la puerta, ¿está bien? Bien. Tú te irás hacia las escaleras. Sea amable. No te preocupes de nada. Fingiré que no escuché el timbre. Oh. Bienvenido. ¿Curtulus? ¿Que no me reconociste? ¿Y bien? Me veo muy guapo, ¿verdad? Uf. No puedo creer lo bien que te ves. ¡Cuánto lo siento! Perdón por esto. ¡Qué amables entrar flores! No se hubieran molestado. ¿Y tú qué haces aquí? Señora, ellos vienen por mi cuñada. ¿No es lógico que yo viniera también? ¿Por qué sabes eso? Tú no perteneces a esta familia. Ah, pero señora, soy el único hombre de esta linda familia. Y recuerde que usted no está con alguien. ¿Qué van a decir? Por eso es necesario que haya un hombre aquí. ¿En serio crees que tú vas a ser el hombre? ¡Vete! ¡Vete! ¡No quiero volver a verte más! Señora, estas las traje para usted. ¿Es en serio? Es la primera vez que me compras algo. Seguro las compraste con mi dinero, ¿no es verdad? No, claro que no, yo... Si no te vas de aquí, ya verás. ¿Dónde está mi sartén, hija? ¿Dónde está mi sartén? Señora, por favor. ¿No viste dónde dejé mi sartén, hija? Mamá, cálmate. Señora, es mejor que entremos porque ya vienen. Haré que me pagues por esto, ya lo verás. Escuche, entonces Nunu y yo vamos a entrar. ¡Entra! ¡Ay! 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 Los arijas llegaron. Ya era hora que llegaran. ¡Ahí pueden estacionarse! ¡Ahí está bien! ¡Ay! Ay, sean bienvenidos. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Buenas tardes, permítame señora Songun. Ayudarle. Gracias por recibirnos. Nadie debería caminar en este mundo por su cuenta. Sí, tiene razón, es verdad. No te preocupes. No creo que nada de eso sea verdad. Mamá, por supuesto que yo tampoco creo que sea verdad. Lo que me molesta es que digan que somos mentirosas por culpa de la irresponsabilidad de Onur. Eso es lo que no soporto. Tienes razón. Onur necesita saber esto. Y las cosas que han dicho y que se acerque a toda esa familia me parece que es de lo más descortés. Pienso igual que tú, mamá. Hablaré con él. Tendrá que escucharme. Y en primer lugar, acerca de esa mujer vulgar de Feliz. Ay.
Sí, tiene razón. Cuidado, cuidado. Oh. Te lo agradezco. Que lo disfrute. Aquí tiene. Buen provecho. Te lo agradezco. Espero que lo disfrute. Aquí tiene. Eres muy amable. Espero que lo disfrute. Gracias. Gracias por el café, te quedó delicioso. Qué bueno que le gustó. Te lo agradezco. Que lo disfrutes. Señora Songul, sabe muy bien por qué estamos aquí. Y le agradecemos por recibirnos este día en su casa. Y que su hija Lale haya recibido a nuestro hijo en matrimonio. Solo queremos que nos dé su aprobación. Ahora que están reunidos, y si ellos están de acuerdo, entonces yo no puedo impedir que se unan. Solo nos queda desearles una vida feliz. ¡Bravo! Que seas feliz, hija. Querida abuela. Que seas feliz, hijo. Señora. Ay, felicidades. Solo encárgate de la puerta. En cuanto salgan, tenemos que tomar las fotos. Está bien, ya no te preocupes. Tenemos que hacerlo bien. Se acerca un taxi. ¿Un taxi? Mamá, mira este lugar. Es horrible. ¿Estaría con ella? No puedo creerlo. ¿No lo entiendes? Recuerda que no es más que una mentira de Feliz. Además, creo que ella quiere hacerte enfadar. Oye, mamá, claro que ella quiere hacerme enojar. ¿O de verdad tú crees que ella sabe decir mentiras? Es muy obvio que esto no es más que una mala mentira. Así es, hija. Aquí tiene, muy amable. ¿Feliz, su bajo del taxi? Sí, eso creo. Vamos, deprisa, enciende la cámara. Señorita. No puede ser. ¿Puedes creerlo? Llamaron señorita a la Pelinsú. Prensa. Señorita Pelinsú, ¿también la invitaron al compromiso de Onur? ¿De qué compromiso hablas? Sabes que Onur está comprometido conmigo. Aunque sé muy bien quién fue la persona que les contó esa gran mentira. ¿Por qué estás segura que es mentira? Nos dijeron que Onur y la señorita Lale se van a comprometer. Eso es una mentira. Si desean asegurarse, pueden entrar conmigo para que conozcan la verdad. No te alteres. Ella tendrá que pagar por todo lo que hizo. Mi querida hija, Onur es el nieto que más quiero. Debes cuidarlo bien. Desde este momento también estarás bajo mi cuidado. Querido Onur, yo espero que puedas portar esta sortija el resto de tu vida, junto a la mujer que será tu amada esposa. Deseo que sean muy felices. Ah. Voy a abrir. ¿Quién podrá ser a esta hora, cariño? ¿A quién está buscando? Quítate, idiota. Con cuidado, esperen, señorita Pelinsú. No pueden déjeme entrar. Pasar, lo señor. Siento, no pueden camino. Hacerlo.
Onur, dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿De verdad te vas a comprometer con ella? Pelinsu, por favor, cálmate y te explicaré. ¿Qué quieres decirme? No hay nada que explicar, esto es más que obvio. Querida Pelinsu, por favor, si podemos discutir este asunto en otro momento. ¿Cómo explicarás algo tan vergonzoso como esto, Yildiz? ¿Cómo pudiste hacer algo así si tú ya estás comprometido conmigo? Y con una mujer corriente. ¿Me dijiste corriente? Espera. Sí, cálmate. Eso dije. Y además, permíteme decirte algo más. Eso fue un cumplido. No eres nadie. Y tu familia no es nada. ¿Qué? Pelinsu, cuida tus palabras. Guarda silencio. No voy a callarme. No puedes decirme qué hacer. ¿Tu asunto familiar era esta mentira? No puedo creer que hayas mentido de esta manera. ¿Cómo es posible que te rebajaras con esta gente? ¡Escúchame! ¡Ya basta! Mamá. Lo siento. Ya deja de ofendernos. O voy a enseñarte a comportarte cuando estás en otra casa. Mamá. Por favor, le pido que no le hable así a mi hija. ¿Y qué pasará si no quiero? Ya verá lo que voy a hacerle. ¡Oh! ¡Me amenazó! ¿Lo vieron? ¡Ella me amenazó! ¡Ella no puede! ¡Mamá! Oye, mamá, basta. Oye, Sebnem. Por favor, querida, por favor. Antes de que me calles, primero calla a esa mujerzuela. ¡Oh! ¡Me dijo que era su mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya basta! ¡Señora Songul! ¡Señora Songul! ¡Ay, ya cálmese! Por favor, debe calmarse. Respire, no se altere, señora. Tranquilícese. Fikret. Lleva a la señora Sebnem a su casa, por favor. Hablaremos luego. Este no es el lugar. Estás en lo correcto, madre. Por favor, acompáñeme. ¡Escúchenme! ¡No quiero que nadie vuelva a venir y se atreva a insultar a mi hija! ¿Y nadie va a disculparse con mi hija? Señora Sebnem, por favor, entienda que fue un malentendido. Pelinsu, vas a entendernos cuando nos permitas decirte todo. Pelinsu, por favor. No pienso moverme. ¿Pero qué haces? Listo. Puedo hacerlo. Lo hice. Creo que yo debería felicitarlos. Sin embargo, no sería correcto. Querida, es mejor que te vayas, por favor. De acuerdo. Nos retiramos. Adiós, vete. Onur, tú te quedas. Pero, abuela... Ahora no puedes irte, cariño. Pelinsu, linda. Onur nos alcanzará más tarde. Por favor, querida, vamos. Anda, sí, cariño. Sí, vámonos. Rápido. Ya podemos seguir. Señora, ¿está bien? ¿Qué tienes, mamá? No te puedo pagar esa cantidad. Acepta lo que te damos. ¿Es en serio? Entonces no puedes entrar, amigo. Así que mejor váyanse. Rápido. Lo siento, no tendrás tu entrevista. Anda, vete, vamos. Ni siquiera puedes cuidar tu equipo. No pueden filmar. Por favor, sin fotos. Apaguen eso. Por favor, queremos una vida en paz. Basta. Largo. Necesitamos privacidad. ¿Llamaste a la prensa para que viniera? ¡Por supuesto que no! Cuando Feliz me llamó, no le creí que Onur se estaba comprometiendo y quería pruebas. ¿Dijiste Feliz? Así es, Feliz. Ay, entonces esto fue idea de Betul. ¿Pero por qué debería sorprenderme? ¿Cómo es posible que no pensáramos en eso, Fikret? Déjame regresar a la casa para darles una vestida a esa mujer. Cálmate, Yildiz. Detente, por favor. Tienes que calmarte. Es que ella siempre hace algo así para hacerme enojar. Samet, ven. Bien, será mejor irnos de aquí. Ya nos vamos. Bien, alto. Samet, por favor, entren al auto. Adelante. Señor, no permití que le tomaran ni una foto. No tiene de qué preocuparse. Como sea. Me opuse rotundamente a ellos y no lo consiguieron. Rápido. Permítame ayudarle, señora. No será necesario. Hasta luego. ¡Deprisa, Samet! Pueden irse. Espero que les vaya muy bien. Hasta luego. Es que no puedo entenderlo. ¿Cómo fue posible que pudieran encontrarnos? ¿Les dijiste que vendríamos, Betul? Desde luego que no. Está bien. ¿De verdad puedes creer que no lo sabía Feliz? No es posible que ella no supiera nada de esto. ¿En serio crees que no lo sabía? ¿Crees que ellos le mintieron a mamá? Ya basta. Eso es imposible. Ya basta. Señora Songul, todos estamos apenados por esto que acaba de suceder. Ojalá pueda perdonarnos. Se equivoca, yo no tengo nada que perdonar. Esto fue un evento fuera de su control. Yo no creo que hayan venido solo para romper el compromiso que tienen con mi hija. Y es imposible que ella estuviera comprometido con esa mujer. Señora,
Si me permite explicarle, yo ya tenía pensado hablar con Pelinsu. Sin embargo, su padre sufrió un accidente cardíaco. Por eso fueron al extranjero de emergencia para atender esa situación. Al ser un tema tan importante, quería hablar con ella en persona. No entiendo cómo se enteró. Es una lástima que se haya enterado por otra persona. A pesar de cómo me trató, lo siento por ella. Entienda. Entienda que haremos lo posible para compensar lo que pasó. Sí, lo sé, lo sé. Levántame, necesito salir de aquí. Sí, vamos. Con cuidado. Disculpen. Hablaré con Samet para que traiga el auto. Ahora vengo. Con permiso. Sí, adelante, ve. Ojalá puedan perdonarnos. Lo sentimos. Es lo último que quería que pasara en un día tan importante. Es terrible lo que pasó, ¿no es verdad? En eso tienes razón. Creo que a nadie le gusta hacer el ridículo. Es cierto. Esto fue justo como en las novelas. Además, fue una escena muy intensa. Pero cuando pasa en la vida real, es un gran desastre. Ah, sí, estás en lo correcto. ¿Y tu madre? Sí, tuvo que soportar todo esto. Espero que pueda perdonarnos. No, no lo hará. Ah, entiendo cómo son su familia. La quieren apoyar. Tienen toda la razón, porque haría lo mismo si le pasara eso a mi hija. Pero espero que Lale no sienta ningún tipo de rencor. Aunque claro, ella nunca olvidará algo tan vergonzoso como esto. Lale no lo olvidará, pero yo soy diferente. He perdonado cosas que no creerías. Tuve un pésimo esposo, mentiroso, estafador, mujeriego. Mira, siéntate, ponte cómoda y te sigo contando. No me vas a creer. Como te decía, era un hombre terrible. Todo comenzó el día que decidí prestarle atención. No pude dejar de notar que mirabas fijamente a mi cuñada. ¿Por qué? No fue así. Te equivocas. No la miraba. Ah, no me digas. Lo digo en serio. Si la estabas mirando, entonces creo que vamos a tener un problema. ¿Qué opinas al respecto? No soy de las personas que les gusta tener problemas. Ah, sí, me gusta cómo piensas. Gracias. Una pregunta. ¿No te conozco? No creo, porque recordaría a alguien con una cara como la tuya. No, estoy seguro que te he visto antes, pero sin anteojos. ¿Podrías quitártelos? Sí, por supuesto. A veces hay personas que se parecen a otras. No, estoy muy seguro que ya te había visto, pero no me acuerdo en dónde. Pronto voy a acordarme. Tienes razón, te acordarás. Pero quiero que me mires bien. ¿Qué me falta? No soy nada tonta y además soy bonita. Tengo clase. Sin embargo, el sinvergüenza se quiso ir con otra. Sí, sí. Oye, Sadie, creo que ya es hora de irnos, ¿verdad? Lo siento, tenemos que irnos. Ay, no puedes irte. Siéntate que no hemos terminado. Sí. ¿Cómo ahora? ¿Ya somos de la familia? Me alegra porque puedo visitarte. Y de hecho, mañana puedo ir a tu casa para que me cuentes mucho más de ti. Ya basta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora que somos familia, tenemos que lidiar con todo el desastre que acaba de ocurrir este día, ¿no lo crees? Ay, sí, tienes razón. Sí, lo siento. Claro, estoy tan confundida con todo lo que sucedió. Espero poderte ver otro día, ¿de acuerdo? Sí, claro. Hasta luego. Estoy tan feliz de conocer una mujer como tú. Vamos. Espero vernos pronto para también platicar. Nos vemos otro día, ¿de acuerdo? Nos vemos pronto. Que te vaya muy bien. Nos vemos. ¡Qué emoción! ¿Puedes creer esto? Seré respetuoso. ¿Qué pasa? Nada. Abuela, Samed está en el auto. Podemos irnos. Está bien. Entonces, si nos disculpan, nos vamos. Sí, que les vaya bien. Lale, hija, discúlpame por todo lo sucedido. Por favor, te suplico que no vayas a pensar mal de nosotros. Todo va a estar bien. Algo como esto nunca, nunca te volverá a ocurrir. Nunca. Y Onur se va a encargar de solucionar esto. Onur, ¿verdad? Por supuesto, abuela, yo me encargo. Onur no quería que nada de esto pasara. Solo espero que ustedes lo apoyen también. Ella tiene razón. Gracias, cariño. Con su permiso. Adelante. Hasta luego, con permiso. Nos vemos pronto, que te vaya bien. Hasta adiós. Luego. Hasta adiós. Luego. Hasta luego, adiós. Tú acompáñame. Anda. Camina. Señora Songul, por favor, perdóneme. Estoy tan apenada. Esto no debió pasar y le suplico que nos disculpe. No se preocupe. Todo terminó. Por favor, no tiene que sentirse mal por eso. De verdad fue algo vergonzoso para las dos familias. Lo sentimos tanto y ojalá nos pueda perdonar, señora Songul. Pero, mamá, ¿qué más podemos decirle para disculparnos? De cualquier manera, ya pasó y será mejor olvidar. ¡Ya basta! ¡Está bien! ¡Ya basta!
Hasta pronto. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Te llamaré mañana. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, señora. Oh, estoy cansada. Ahora sí. Toma. Tú no. Lo siento, no estoy de ánimo lo para sé, comer lo algo. Siento, hija. No puedo creer que esa mujer estuvo hambre. A punto de arruinar todo. Sí, eso fue un desastre. Esa mujer casi convirtió un día especial en una pesadilla interminable. Hermana, ¿qué estás haciendo? Tengo que arreglar esto, hermana. Así podré casarme pronto. Tú también deberías comer. ¡No los toques! Solo quiero probarlos. Mamá, deja que lo pruebe, déjalo. ¿Está bien? Yo ni siquiera tenía hambre. Mamá, dejando a un lado esto, hay algo que no entiendo de lo que pasó. ¿Cómo fue posible que esa mujer encontrara nuestra casa? ¿Ah? No creo que la familia de Onur le haya dicho dónde vivimos. Y nosotros tampoco le dijimos a nadie. ¿El qué hace aquí? Dime. Señora, yo no sabía que él estaba viendo a otra mujer. Pero, ¿por qué estaban los reporteros afuera de la casa Curtulus? Y explícame algo. Tú llegaste con muchos regalos y con un hermoso ramo de flores, usando ropa nueva. ¿Dónde conseguiste el dinero? Explícame. No me cuestiones así, Nunu. Te dije que encontré un trabajo y por eso pude comprar todas esas cosas. Mamá, ¿tú le crees? Por onodo. Oye, ¿recuerdas que dijo que ganó dinero en una carrera de caballos? Pero eso es verdad. Sí. Sí, está bien. Gané dinero en la carrera de caballos. Y también he estado trabajando día y noche en mi nuevo trabajo. ¿Qué tiene? No te creemos. ¿Está bien? ¿Y si quieres evitar el tráfico? Vete de una buena vez. Después de todo lo que preparó, si me permite, me voy a llevar uno solo para probarlo. No, si no, espera un poco. Será mejor que te lleves todos estos. No puedo seguir comiendo de esta manera. Oh, dáselos todos. Claro, este y este. Eran los que querías, ¿verdad? Anda, llévatelos todos. ¿Y el que se cayó también? Así ya me puedo ir, muchas gracias. Si es que necesitan algo o tienen algún problema, ya saben que pueden contar con el único hombre de esta familia, ¿está bien? Cuñada, si se te ofrece algo, por favor avísame. No, no necesitamos nada. Anda ya, vete ya, anda. Aunque tu mamá fue un poco grosera. Pero ya te vas, no te preocupes, anda. Sí, pero antes dame un beso. Curtulus, ya basta, anda, vete. ¿Qué te pasa? No entiendo qué le pasa. Querida, tú sigue comiendo, ¿de acuerdo? Lo siento, pero creo que voy a llorar. Querida, por favor, no te sientas mal. Todo va a estar bien. Quiero salir de este lugar. Mamá. Hija, necesitas comer algo. Te sentirás mejor. Es que no quiero nada. Por favor, come algo. Sí, come algo. Anda, come un poco de esto. Ya verás que te sentirás mejor. Todo está delicioso y así dejarás de llorar. Pruébalo. Pero todavía no puedo creer lo que me pasó hoy. No entiendo por qué Onur me haría algo como eso. Perinsu, querida. Lo sé, te entiendo, pero no tenemos elección. ¿Y por qué decidieron hacer eso, señora Yildiz? ¿Por qué? Querida, antes que Onur comenzara a salir contigo, un día conoció a la chica que viste hoy. Ella apareció unos meses después de la nada. ¿Y luego? Onur tiene que casarse con esa chica porque ella está embarazada. ¿Qué? Yildiz, no entiendo lo que estás diciendo. No le creo. Esa chica tendrá al hijo de Onur. Pelinsu, es un matrimonio falso. Estarán casados hasta que el bebé nazca. Después se separarán. Es un acuerdo. Decidimos respetarlo por las circunstancias. Entiendo que aceptarán algo así, pero es inaceptable y no estoy de acuerdo. Lo que me ha hecho Onur antes de casarnos es indignante. No puedo perdonarlo. Mira, Linda, Onur tampoco está feliz de hacer esto. Él está muy confundido. Por favor, lo único que me gustaría pedirte es que no te desesperes. Es que no puedo estar tranquila. Tengo que irme, lo lamento. ¿Pero cómo fuiste capaz de hacerme algo así? ¿Por qué no me contaste de esa chica?
Está bien, entiendo que estés molesta, pero escúchame. Sé lo que necesitaba. Se acabó. Esto se acabó. Pelinsu. Onur, por favor. Por el momento no le digas nada. Deja que se tranquilice y después podrás hablar con ella. Qué suerte que no apareció nada en el periódico, Fikret. Al menos no en el periódico de hoy, Yildiz. Puede salir mañana. Betul puede avisarles. ¡Ay, no me lo recuerdes! Oh. Buenos días, hijo. Buenos días, hijo. Buenos días. Déjame adivinar, no pudiste dormir bien, ¿verdad? Sí, así es. Siéntate con nosotros y come algo, hijo. No, mamá, gracias. Ya comí algo antes de venir aquí. Es mejor que vaya a ver a Pelinsu. Necesito hablar con ella. Es que ayer se fue muy molesta. No tienes por qué sentirte culpable. Si la buscas, le demostrarás que ella te interesa. Sí me interesa, papá. Me voy. Que tenga buen provecho. Espero regresar más tarde. Hasta pronto. Nos vemos, hijo. Cuídate. Ay, mi hijo. Está tan deprimido. Solo espero que Pelinsu lo perdone. Se me acaba de ocurrir algo, Yildiz. Y si hablamos con Semnén y le preguntamos qué es lo que opina, ella conoce a su hija. Y tal vez puede ayudarnos a convencerla, ¿eh? Tienes razón, pero qué buena idea, Fikret. No entiendo cómo no había pensado en algo así. Pero antes voy a tener que hablar con Betul. Si cree que se va a salir con la suya después de lo que hizo, entonces está equivocada. Ay, Betul. Ya verás. Anda, come. Mira toda la comida que preparé. Está deliciosa. Anda. Aunque sea, prueba esto. Anda. No tengo hambre, de verdad no quiero. ¿Sigues molesta, eh? Ya tienes la sortija puesta, ¿qué más quieres? Sí, ya no tienes por qué seguir molesta. Aunque la chica que apareció ayer fue muy grosera. Ay, que no esté molesta. ¿Que no escuchaste lo que dijo ayer? Ah, debí darle una buena lección, pero como no la volveré a ver, no me importa. Anda, come algo. Por favor, hija. Ah, muy bien. Pelinsu, querida. Buenos días, ¿cómo te sientes hoy? Buenos días, mamá. Seguro que anoche no pudiste dormir, ¿no es así? No dormí nada, no pude. Pero no por tristeza, sino porque sigo molesta. No comprendo, Pelinsu. ¿No escuchaste nada de lo que te dijeron? Entiende, él se va a divorciar de ella cuando nazca el bebé. No tienes de qué preocuparte. Cuando eso pase, tú te podrás casar con él. No puedo creer que lo digas como si fuera algo normal, porque no es así. No puedo aceptar que esto me pase. La relación que tenía con él se ha terminado. Ya se acabó, ¿me entendiste? Murió. Piensa con claridad, Pelinsu. La relación tiene que terminar porque todo está claro. Sabes que tengo razón. Entonces me parece que no entiendes bien la situación. ¿Qué haremos cuando se venda esta casa? ¿Quieres vivir en la calle? Bien, ¿quieres que piense con claridad? Entonces, la casa será vendida. ¿Contenta? Está bien, lo haremos. Y en cuanto él venga, le entregas la sortija que te dio y será todo. ¿Es en serio? Es decir, ¿tengo que regresársela? ¿Y qué pensabas? Yo pensé que sí podía quedármela. El señor Onur las espera. Está bien, gracias. Por favor, hazlo pasar. Pelinsu, por favor. Piensa en nosotras, en tu papá. ¿No quieres tu sortija, Pelinsu? Bienvenido, ¿cómo estás, Onur? Bien, gracias. Los dejo para que platiquen. Qué gentil, muchas gracias. Pelinsu, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro, toma asiento. Pelinsu, no sé por dónde comenzar, pero quiero decirte algo importante. Y es que de verdad lo siento. Onur, aún estoy tratando de entender todo lo que sucedió. ¿Estás consciente de la posición en la que estoy? ¿Cómo pudiste comprometerte con otra?
Además, está embarazada. Fue antes de conocerte. ¿Y recuerdas que en nuestra primera cita tuviste un accidente y no llegaste? Así es. Ella tenía una cita con otro hombre, pero se equivocó de mesa. Supongamos que eso pasó. ¿Qué hizo? ¿Te llevó a la fuerza al hotel? También me dirás que no te pudiste defender. Pelinsu, por favor, no digas esas cosas. Mira, esa noche no tuvo ningún significado. Es en serio. Y es por eso que ella está embarazada. Pelinsu, por favor, entiende. Está bien, tienes razón. Solo quiero que trates de entender que en estos momentos estoy bajo mucha presión de toda mi familia. Para mí no es sencillo casarme con alguien que no amo y no conozco. Sin embargo, no tengo otra opción. Trata de entenderme. Y tú puedes decir, Onur, no puedo esperar, no quiero esperar. Si lo haces, no me verás de nuevo. Prometo que no te molestaré. Bien. Esta es una situación muy delicada. Porque yo había pensado que me amabas y te casarías conmigo. Pero puedo esperarte. Ay, ¿ya viste esas plantas? Están maltratadas. Están así porque hace mucho calor. Van a creer que no las cuidamos. ¿Señorita Lale? ¡Doctor Onur! ¿Quién es? ¿No lo recuerdas? Es mi doctor. Pero qué coincidencia que te vi. Dime, ¿cómo has estado? Estoy muy bien, ¿y usted? Yo también estoy bien, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Ay, hola, buen día. Es un gusto volver a verlo. ¿Y bien? ¿Qué está haciendo en este lugar? Sí, yo vine a dejar a mi madre con una amiga. Quizá usted la conozca, es Esma. Es quien arregló la cita a la que yo no pude asistir. Oh, sí, sí, claro. Es una mujer muy agradable, ¿verdad? Doctor, si tiene tiempo, ¿le gustaría pasar? ¿Este es su negocio? Así es, así es. Seguramente usted tiene muchos amigos y alguna vez necesitará flores o algún arreglo especial. Por favor, no duden en venir. Adelante, entre. Si gusta, puede estacionar su auto allá mientras prepararé un café delicioso. Sí, de acuerdo. Entonces ya regreso. Ojalá este sea un buen día. Ay, bienvenido. Gracias. Este lugar es enorme y además me gustó mucho. ¿De verdad le agrada? Y en la parte de adentro, Lale tiene unos arreglos preciosos que ya preparó. Si gusta, puede pasar a verlos. ¡Qué buena suerte! Debe ser un cliente. Si me disculpa, iré a contestar. Con permiso. Lale, creo que ustedes tienen unas flores preciosas. Te agradezco. Y como puedes ver, esto es mi distracción. Creo que tus arreglos son muy lindos. Tú estudiaste para esto, ¿verdad? No. Yo estudié para ser profesora de historia. Es mi pasión. ¿Historia de verdad? Discúlpame si eso me sorprendió. Es que a mí me gusta la historia y en particular las culturas antiguas. Ah, ¿es en serio? A mí igual. Perfecto. De seguro, la arqueología también debe llamarte la atención. Sí, también. ¿Y sabías que formo parte de un pequeño grupo de viajeros? Visitamos países para hacer recorridos y tomar fotografías. Eso es muy interesante. Lo sé. Quizá algún día también podrías ir con nosotros. Sí, en cuanto pueda. Ah, claro. Iré a ver si el café está listo y regreso. ¿Está bien? Bien, gracias. Hola, Zule. Señor Onur, no puedo encontrar los documentos que dejé en su escritorio para que los firmara. ¿Los necesitas ahora? Tuve que llevármelos. Ya los necesitamos, señor Onur. ¿A qué hora llega a la oficina? Yo no podré ir a la oficina, pero haré que Samet te los haga llegar. Está bien, señor. Bien, hasta luego. Samet.
Hay unos documentos en el auto. Por favor, llévaselos a Zule. Bien, señor Onur. ¿Quiere que regrese? No, me iré después. Bien, señor Onur. Oye, ¿y cómo va el bebé? Espero que esté bien. En realidad he tenido días que han sido muy estresantes. No he disfrutado del embarazo. Solo espero que ninguna mujer pase por lo que yo he tenido que soportar. Todos los días hay problemas. ¿Problemas familiares? No diría que familiares. Es otra cosa. Ay, cómo lo siento. Seguro se está aburriendo de escucharme. Discúlpeme. Pero claro que no, porque tú eres mi paciente. Es el trabajo de un doctor. El estado de ánimo es muy importante. Si tienes alguna inquietud, siempre estoy dispuesto a escucharte. Y no seas tímida, por favor. ¿Tú puedes confiar en mí? De acuerdo. Gracias por ofrecerme su ayuda. De nada. Cuando gustes. Al rato iré a una clase. ¿Pilates? Así es, de Pilates, por lo que veo te acuerdas. Tú también deberías intentarlo, ¿eh? ¿Quieres ir? No lo sé. Sí, está bien. De acuerdo, entonces nos veremos otra vez en la clase. Está bien. Buen día. Te agradezco mucho por el café. De nada. ¿Lo acompaño? No. No te preocupes, quédate aquí. Nos vemos. Hasta luego. Hermana, no me digas que otra vez estás revisando si subió más fotos. Ay, hermana, ¿cómo te das cuenta de todo? Porque soy muy observadora. Y si quieres reclamarle a alguien, el culpable es tu cuñado. Escúchame. En primera, anota. Nunca pierdas de vista lo que hace un hombre. No importa si termina siendo su sombra y nunca lo olvides, ¿no? ¿En serio? ¿Que siempre lo esté cuidando? Así es. ¿Entonces lo llamo? Hazlo, hazlo. Hola, ¿qué tal? Hola, Samet, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien, aún en casa, pero en un rato me voy al trabajo. ¿Y tú? ¿Estás trabajando? No, de hecho, ya terminé. Y además no estoy tan lejos de tu casa. Yo sigo aquí. Bien. Si tienes tiempo, podemos vernos. Sí, tengo tiempo. Está bien, entonces pasaré por ti a tu casa. Está bien, te espero. Hasta luego. Está bien, hasta luego. Oh, ¿lo vas a ver? Es que él está cerca y no podía negarme. No entiendo qué está haciendo cerca de este lugar. Ay, creo que ya sé. De seguro estaba dando vueltas por todo el vecindario esperando una oportunidad para verte. Te diré algo. Yo creo que está loco por ti. Eso es lo que pienso. ¿En serio? ¿De verdad crees eso? Así es. ¿Sabes qué, hermana? No es buena idea que lo hagas esperar mucho. Bien, está bien. Anda, vete. Adiós. ¿Y esto? También se casará. Estoy segura. Y ya me voy a quedar sola. ¿Y cómo estás? Estoy tranquila. ¿El bebé está bien? ¿Te has sentido mal? No. Todo está bien. Yo te iba a preguntar si ya pudiste hablar con ella porque ayer se fue muy enfadada. No, no te preocupes, está tranquila. Qué bien. Pelinsu es una mujer muy inteligente y además es madura. Por eso ya todo quedó claro. ¿En serio crees que es madura?
Sé que todas las cosas que te dijo ayer fueron de muy mal gusto y quiero pedirte perdón por eso. Y trata de entender que la noticia le causó un gran impacto y además, normalmente, ella no suele actuar así. Sin embargo, por ningún motivo debió humillarte. Cierto. Será mejor olvidarlo y fingir que esto no pasó. Además, nunca la volveré a ver. Daré mi mejor esfuerzo para evitar que se vuelvan a ver. Por desgracia, yo tengo una relación seria con ella, así que tal vez... Entonces, ¿tú vas a seguir viéndola? Sí, claro. Tengo que romper con ella. No, para nada, no. No es de mi incumbencia, ustedes pueden continuar. Pero es raro que una mujer acepte que su prometido se vaya a casar con otra mujer, ¿no crees? Y decida tener un hijo con ella. Es muy raro. Bueno, escucha, Lale, las cosas no son así. Yo no salía con Pelinsu. Tú y yo estamos haciendo una boda formal y después todos irán por su lado cuando el bebé nazca. Y Pelinsu no tiene ningún problema. Ella confía en mí. Así que no creo que debas preocuparte. Entiendo. Está bien. Haz lo que quieras. Es tu decisión. Y bueno, sí, está bien. No me voy a preocupar. Yo comprenderé. Y mejor hay que evitar pasar por un conflicto como el que tuvimos. No, no te preocupes. No volverá a pasar. Hay algo que quisiera decirte. ¿Está bien? ¿Sí? Mira, bueno, ¿tú crees que pueda ser discreto con ella? Para que mi familia no se entere y no vaya a tener problemas. Está bien, no te preocupes. Es que si mi madre se entera, me asesinaría. ¿Crees que voy a dejar que eso te suceda? ¡Ay! Onur, por favor, discúlpame. Es que la verdad me encontraba muy ocupada y por eso no podía venir. Ay. ¿Cómo está, señora? Ay, bueno, como siempre. Hermosa, por supuesto. ¡Ah! Ay, Onur, anda, toma asiento. Por favor. Ay. Ay. Escúchame, no creo que queramos recordar lo que sucedió, ¿verdad? Solo que, la verdad, me gustaría suponer que ya te encargaste, porque lo que sucedió anoche no fue cualquier cosa, cariño. ¿Lo solucionaste? Por supuesto que sí. No se preocupe, en serio. Vine a hablar con Lale acerca de la situación y todo se encuentra en orden. Ah, ¿en verdad? Porque, si me disculpas, Onur, ese tuvo que haber sido el día más feliz de Lale, el mejor día de su vida. El único problema fue cuando llegó esa mujer. Madre, ¿qué no dijiste que era mejor no recordarla? Cierto, es lo que yo dije. Hija, gracias por recordármelo. Sí, ya me voy a callar. Buen día, Nergis. Buen día. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú qué tal? Bien. ¿Vamos? Bueno, creo que enfrente es mejor. ¿Y qué tal? Estoy bien. ¿Qué hay de ti? Genial. ¿Tu hermana ya está comprometida? Así es. ¿Y qué tal todo? No puedo decir que la prometida llegó a ser una escena. Estuvo excelente. ¿Cuánto me alegra escuchar eso? ¿Cuándo es la boda? Creo que en un mes se casarán. Ah, ¿y por qué tanta prisa? Deberían esperarse. No, tampoco puedo decir que está embarazada. Lo tomará mal. Bueno, yo me imagino que desean estar juntos, ¿no crees? Sí. ¿Y mi cuñado
Perdón, su prometido... Ahora no, Zule. ¿Quién es Zule? ¿Zule? Zule es mi asistente en la compañía. Ay, ¿en dónde puede estar? Ay, Samet. Oh. Sí, es cierto. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Sí, tengo que ir a la compañía urgentemente porque olvidé llevar un papel. Cuando me llamaste, la verdad lo olvidé por completo. ¿Y si me acompañas? ¿A la compañía? Así es, ¿qué opinas? Ay, de hecho no estaría nada mal conocer la compañía. Y ni siquiera sé su nombre todavía. No, Nergis, ¿qué estás diciendo? Por ahora no puedes aceptar, tienes que darte tu lugar. ¿Qué dices? No, aunque agradezco la invitación. Además, tengo mucho trabajo y mi madre se preocupará. Me hubiera gustado que fueras. Al menos déjame llevarte al trabajo. Ay, no quiero que mi madre vea. Mejor déjame por aquí, no pasa nada. No, no, para nada. Al menos concédeme el placer de llevarte. Bueno. ¿Te puedo ver mañana? Está bien, de acuerdo. Excelente, de acuerdo. Si me disculpan, me tengo que retirar. Debo volver al trabajo. Está bien, el trabajo es importante. Pero espera un segundo, te traeré una cosa. Ay, perdón. Mira, quédate con esto, son nuestras tarjetas. Puedes darlas a la gente que conozcas, también a todos tus amigos. Tenemos flores frescas, arreglos y toco madera. Porque tenemos flores para funerales. Ya sabes, todo lo que a ti se te ocurra lo tenemos. Ramos, arreglos, lo que tú quieras. Está bien, no se preocupe. Si alguna vez necesitamos, ahora la empresa las comprará de su tienda. ¿Lo dices en verdad? Sí. Mamá, tranquila. Ay, cuánto... Ay, perdón. Ay, cuánto te lo agradezco. No me agradezca. Ay, bueno, eso es lo que un buen yerno hace, ¿verdad? Pero no lo hago solo porque soy su yerno, señora. La verdad... Nunca había visto un lugar tan hermoso como este. Yo creo que ha hecho un trabajo excelente. ¿En verdad? Así es. Oh, Nur. Ay, no sabes cómo me emociona escucharte. Qué lindo eres, oh, Nur. Gracias, señora. Lo digo en serio. Lale, bueno, si quieres algo, solo llámame, ¿de acuerdo? Cuídese. Buen día. Ay, ven aquí, sí, mi madre. Vida. Ay, deseo que ustedes dos sean muy felices. Muchas gracias, hija. Oh. La verdad, estoy completamente sorprendida. Todavía no lo puedo creer. Ay, que todo el mundo se entere de que mi hija está comprometida con un hombre maravilloso. Chico, las señoritas son mis invitadas. Atiéndelas bien, ¿de acuerdo? Disfruten sus bebidas. Hola, Nisip. ¿Cómo estás? Ay, otra vez tú. Estoy bien, Cortuluz. ¿Tú cómo estás? Muy bien, ya sabes. El trabajo y esas cosas. Ahora escúchame. Vine a pagar mi deuda. ¿Es suficiente? ¿Acaso robaste a un banco? Sí, ¿de qué hablas? Yo te dije que estoy trabajando. Cortuluz, escúchame. Sabía que me pagarías. Anda, vamos, te voy a invitar un té. ¿Un té, Nesip? ¿Tienes americano? ¿Americano? No tienes americano aquí, ¿verdad? Entonces solo dame un expreso, Nesip. No hay. Tampoco tenemos eso. Les voy a decir que te hagan un café turco, ¿está bien? De acuerdo, claro, café turco será. Es que la noche pasada mi cuñada nos hizo café. Se comprometió. ¡Oh! ¡La felicito! Sí, muchas gracias. ¡Cuánto me alegra! Y está muy contenta. Espero que la boda sea muy pronto. Deseo que sean muy felices. Así será, así será. Entonces voy a sentarme mientras me traen ese café. Sí, está bien. Ahora mismo gracias. Te lo envío. Anda, siéntate. La verdad es que Songul hasta ahora tiene unos nietos muy guapos. Es cierto. Songul es muy afortunada con ese yerno tan guapo. Solo mira lo apuesto que es. Veamos qué hay. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Eso es popó de pájaro! ¿Pueden creer lo que acaba de pasar?
Eso debe ser una señal. Pondré todo mi dinero en esta columna. Estoy seguro. Colza, todo esto es por ti. Tengo que hacerlo ya. Feliz, si tú me lo preguntas, el escándalo de anoche va a seguir durante días. No fue un escándalo. Lo que pasó con Pelinsu fue un completo terremoto. Veremos si lo supera. ¿Recuerdas cómo llegó a interrumpir todo? Eso que ella no quería creerme. Pero llegó a la fiesta y lo vio con sus propios ojos. Espera, linda, espera. Es imposible que alguien no se sorprenda, Feliz. ¿Te puedes comprometer con otra persona sin terminar tu otro compromiso? ¿Sabes una cosa? La verdad fue una de las mejores noches de mi vida. Lo mejor de todo fueron sus ojos que estuvieron a punto de salirse. Te juro que fue genial. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Y yo nunca voy a olvidar la cara que puso Gilis. Estaba segura, te lo juro, que en cualquier momento iba a explotar. ¡Madre! ¡Madre, ven aquí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Songul, ya nos enteramos! ¡Ay, no puedo creer que hayan venido todas! Ya nos dieron la noticia, te felicito. ¡Ay, en verdad, se los agradezco mucho! ¿Lale se comprometió? ¿Qué es eso? Así es, así es. Deseo que todo salga excelente, Songul. Sí, así es. ¡Felicidades! Gracias. Fuimos a buscarte a tu casa, pero no te encontramos. Es que no he podido estar en casa, tengo mucho trabajo. Ya eres de la familia de los Arihans, ahora ya puedes dejar de trabajar. Estoy segura que eso nunca va a pasar. Por favor, siéntense. En un momento vuelvo. Está bien, no, está bien, tardes. De acuerdo. Con permiso. Hola, muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Gracias. 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 Qué gusto. Te felicito. Siéntense, ya regreso. Así, hermana B. Feliz, todavía no ha llegado. Estoy tan angustiada por ella. Es posible que algo malo le haya pasado a Yildiz. Y seguramente debe seguir sorprendida. Silencio. Hola. Yildiz, ¿cómo te encuentras, cariño? Ay, no sabes qué tan preocupada he estado por ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ay, cuídate mucho. Por favor, cariño, porque yo pensaba que después de todo lo que sucedió anoche, ibas a estar en tu casa llorando bajo las sábanas. Ay, cariño mío, al contrario, estoy excelente. Que algo así suceda, la verdad, es casi imposible. Solo dile una cosa a tu nuera. Que deje de hacer chismes en redes sociales. Ah, espera, espera un segundo. ¿De qué hablas? ¿A qué te estás refiriendo? Cariño, le informó a Pelinsu acerca del compromiso de Onur. ¿O me equivoco? ¿Eh? Ah, pero Feliz no le llamó a nadie. Inocentemente, mi nuera compartió su felicidad en redes sociales y seguramente Pelinsu vio la publicación de Feliz. ¿Eso pasó? Espera un segundo. Mi nuera, ¿cómo iba a saber que Onur y Pelinsu todavía no se separaban? Aunque también compartió la dirección del lugar, Betul. También publicó cosas privadas. ¿O estoy equivocada? Ah, ¿acaso todos tienen que saber lo que sucede en la familia? Tienes razón, cariño. Creo que tienes toda la razón. Yo también me sentía de ese modo. Te lo juro, cariño. Feliz está conmigo y tampoco puede soportarlo. ¿En verdad? Betul, si tu nuera no quiere seguir estando triste, entonces dile que no interfiera en los asuntos de la familia. ¿Está bien, Betul? Yildiz, escúchame. Yo sé que estás estresada. ¿Por qué no mejor te tranquilizas y así podremos hablar? Te voy a colgar, cariño mío. Dice que me tranquiliza. Lo peor de todo es que no puedo hacerlo. No puedo tener una relación saludable con esta señora. ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí! Lo logramos, suegro. ¿Le gustaría un poco más de té? Sí, pero un poco más ligero. Está bien. Y dime cuándo será la boda, Songul. Es que aún no lo decidimos. Entonces, ¿no lo han hablado todavía? Ay, no, cariño, es que aunque quería mucho, no nos dio tiempo. Es que cuando ustedes buscaron por ese lugar, creíamos que ya tenían fecha. No, cariño, la verdad es que esa fue la brillante idea de Nilufer. Es que quería reservar con anticipación. En caso de que no llegáramos a encontrar una fecha después, pero será este verano. Ojalá que todo le salga excelente. Ojalá, espero que se casen cuanto antes. Yo también. Yo también. Bueno, ahora regreso. Voy a ponerle un poco de agua a este té, si no mi corazón estallará en pedazos. Sí, beso. Cuéntanos, cariño. ¿Y cómo se conocieron? Sí, cuéntanos todo. Ahora ya se quedaron ahí sentadas. Que no tienen cosas que hacer. Ay, bueno, sí comenté un poco, pero ¿cómo se enteró toda la colonia? Ay, madre, ¿cómo voy a saber? Madre... Ay, estoy casi segura que fue Curtulus quien esparció la palabra.
¿Y ahora cómo voy a sacarlas? ¡Una rama! ¿Dónde está? Madre, espera, es una broma. Mira, mira, mira. ¡Una rama! ¡Ay, no! ¡Una rama! ¿Qué dice? ¿Dónde? ¡Adiós! ¡Disculpen! ¡Es normal cuando trabajas con tierra! ¡Me conocemos otro día, chicas! ¡Adiós! ¡Me dio gusto verlas! Todas están dementes. ¡Ay, ya para! ¡Qué locura! Pero, hija, eso fue toda una locura. Lo peor es que yo había pensado que era cierto. Así es. Ay, claro, madre. Soy una chica ingeniosa. Enloquecieron por una insignificante rata. Te agradezco. De otro modo, ellas no se habrían ido. Hermana, cuando vivas con un mentiroso como Curtulus, aprenderás el hermoso arte de engañarte. Lo juro que sí. Este caballo con caballero, que caballaba a la caballa. No puedo decirlo bien. Fue terrible lo de Songul. ¿Quién diría que ahora se convertirán en familia de los Arihals? La verdad, sigo sin poder creerlo. Ay, es verdad. Dicen que la suerte es de los desafortunados. El dicho, ¿no dice que es para los feos? Mira esas mujeres. Están hablando mal de mi familia. Que caballaba la caballa. ¡Ah! Como sea. Cuando gane mi caballo, voy a salvar a mi familia. Ya lo verán. Hermana, no pude preguntarte por qué estaba mi madre, pero ¿pudiste ver ese chico? Así es, hermana. Ajá. Pero tenía que hacer cosas. ¿Qué podía ser más interesante que tú, querida? Me dijo que fuera con él a la empresa. ¿En verdad? Así es, pero al final no fui. Pensé que me vería mal si lo acompañaba. Te felicito, linda. Hiciste bien. ¡Ah! Ya vienen. ¿Necesitan algo? Vamos de compras. No te preocupes, madre. Espera, madre, yo voy. ¿A dónde vas, cariño? Veré a mis amigas, madre. ¡Nos vemos! Llámame por teléfono si es que necesitas alguna cosa. ¡Ay! ¿Pero qué susto me dio? Ay. Señora, buenos días. Buenos días. Me enviaron para control de pestes. ¿De control de pestes? Dijeron que había ratas, así que vine para exterminarlas. Es que no hay ninguna rata. ¡Ah! No se preocupe, ya solucionamos ese asunto, señor. Aún así tengo que hacer una revisión. ¡Ay! Le estoy diciendo que no hay ninguna. ¡Ay, Curtulus! Ya vete de aquí. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, Nunu. Escúchame, no sé lo que me está pasando. Creo que me estoy volviendo loco. Solo mírame. Ha pasado tanto tiempo. Te extraño, linda. Oh, me viste anoche, ¿verdad? Solo necesito que me des un beso, linda. Oh, voy a llamar a mi madre. Mejor vete ya. ¡Llámala! ¡Anda, hazlo ya! La verdad, ya tuve hasta aquí de todo eso. Escucha, dinero, trabajo, ya todo está bien. Bueno, Curtulus. Digo, ya viste a nuestra familia política, ¿cierto? Así que el dinero no va a funcionar. Además, solo mírate. ¿Quién eres, eh? Ya no soy esa estúpida Nunu a la que conociste. Ahora las cosas son distintas. Ah, ¿en verdad, Nunu? Sí, así es. Nos vemos en la corte, Curtulus. La verdad es que ya no encuentro otro modo de lidiar contigo. Vete. Anda, no te quedes ahí parado. Tengo muchas cosas que hacer, anda. Dame otra oportunidad. No, Curtulus, anda, vete. ¡Vete! Voy a encontrar ese dinero. Te juro que lo voy a encontrar. Y serás mía otra vez. Creo que no tenía que haber sido tan dura con él. Ay, no sientas pena por ese hombre. Ay, se lo merece. Es increíble. Esa mujer no tiene vergüenza. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que su nuera no sabía que Pelinsu y Onur no habían terminado todavía, en verdad? ¡Ay! Ya tranquilízate, Gildiz, tranquilízate. Ya no te preocupes. Mira, Onur habló con Pelinsu y todo se encuentra en orden. Ay, no sabes cuánto me tranquilizan tus palabras, Fikret. ¿Y qué es lo que te tranquiliza? ¡Madre! ¿Señora? La señora Ismet está aquí, señora. Muchas gracias por avisarnos con anticipación, Serife.
Bienvenida, madre. Muchas gracias. Adelante. Madre, siéntate. Por favor. Adelante, señora. Siéntate. Eso es. Ay, qué calor hace. Señora, le quiero pedir una disculpa por lo que sucedió anoche. No quiero oírlo. Silencio, silencio. Ya no quiero escucharlo. No quiero hablar de eso, me volveré loca. Está bien, señora, si eso es lo que quiere. Pero tengo que decirle que ella hablé con Betul muy seriamente y admitió que sí tiene la culpa. ¿Y qué hay de tu culpa, eh? Reconoce que tú también tienes la culpa en todo esto. Como si fueras mejor que ella. Pero, madre, ya no te molestes, por favor. Todo está solucionado. ¿En serio, señora? Todo está solucionado. ¿Solucionado? ¿Qué está solucionado? ¿Qué? Lo que tenemos que hacer es enmendar lo de anoche. Mira, Yildiz, llama a la señora Songul. Dile que nos disculpamos de nuevo. Quiero que lo hagas ahora mismo. ¿Entendiste? Te lo agradezco, cariño. Que lo disfrutes. Te lo agradezco. Mira, tenemos que llevar a Lale de compras. Invita a su madre y a sus hermanas. Ella tiene que venir. Mira, pronto será nuestra nuera. Y no hemos hecho nada. Señora, ¿por qué la llevaremos de compras? Es que no entiendo cuál es la razón. ¿Cómo que no entiendes cuál? ¿Eh? Todo lo que digo es lo que hacen. Sí, Yildiz, llámalos de una vez. Anda. Sí, está bien, señora. Haré lo que usted me pida. Lo hago ahora mismo. Songul. ¿Quién puede estar llamando? No lo reconozco. ¿Hola? ¿Quién habla? Buen día, señora Songul. Soy Yildiz. ¿Cómo está? Bien, señora Yildiz. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, gracias. Y bueno, le llamo por lo que sucedió la noche pasada. Solo quería ofrecerle una disculpa. Perdón si la molesto a esta hora. No es molestia. Dígame. Nos gustaría llevar a Lale de compras mañana. Y a usted también. Espero que pueda venir, señora. Usted sabe las tradiciones. Por supuesto, las tradiciones. ¿Qué le vamos a hacer? Comprendo. Está bien, mañana está perfecto. Madre, dile que no. Está bien, entonces hablaremos mañana. Está bien, por supuesto, señora. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente, que tenga buen día. Buen provecho. Ya lo ves, madre, ya se solucionó. ¿Qué es lo que te sucede? Solo me jalas el brazo. Se me olvidan las palabras. ¿Qué te sucede, Lale? Ahora estás comprometida. No entiendo cuál es el problema. No lo olvides. Si lo haces, solo voltea a ver tu mano. Hay un anillo que está en tu dedo. Eso no importa, madre. No es necesario hacer esto. Además, tú ya viste lo que sucedió. Cariño, entiende que ahora eres su nuera. Y por supuesto que van a salir contigo. Por supuesto que te llevarán de compras. Y lo mejor de todo es que escogerás lo que tú quieras, como un bonito vestido. ¡Ay, una de esas sandalias que son como peludas! ¿Qué estás diciendo, madre? ¿Qué más? Lale, ya, deja de quejarte. Tienes que ir. Bueno, está bien, madre, está bien. ¡Ay! Tenemos que comprarle algo a Unur. Un reloj no estaría mal. Ay, madre. Aunque no podemos, son muy caros. Ay, ¿qué puede ser? ¿Un traje? Ay, qué complicado. Traje no, reloj tampoco. Ay, no sé qué es lo que le vamos a comprar. Pero no lo tenemos que hacer. ¿Qué te sucede? ¡Emocionate! Ay, no lo puedo creer. Vamos. Buena suerte. Un segundo. Pondré todo, amigo. ¿Estás seguro, señor? ¿No es demasiado? Bueno, siempre he confiado en mi instinto y nunca me ha fallado. ¡Qué suerte tienes, amigo! Se llama saber jugar. Muy buena suerte. Seré famoso gracias a usted. Le voy a decir algo. Usted, los vecinos, esta gente, verán lo que pasará. No, no. Verás que vamos a regresar. Ahora estoy seguro. Ya lo verá. Ay, no. No había visto un caso tan perdido como ella. Madre, ¿es correcto? Correcto, correcto. Anda, inténtalo otra vez.
Madre, ¿estás segura que puedo perder peso con esto? Por supuesto, cariño. Sigue así, lo estás haciendo bien. Está bien. ¡Pero no deja de moverse! Hola, ¿qué sucede? La señora Ismet está aquí. Dime qué sucede, apresúrate, anda, cuéntamelo. Gildis habló con la señora Songul y creo que mañana irán de compras. Ay, ¿y tú crees que me vayan a invitar? Bueno, como si me importara mucho, puedo ir por mi cuenta. Llámame cuando ya casi se vayan, ¿está bien? Está bien, señora. ¿Algo más? Eso es todo por ahora, señora. Excelente, sigue observando. Es todo por ahora, aunque en esta familia puede pasar lo que sea. Cariño, ¿qué te sucede? Ten cuidado. Te vas a romper el coxis. No patas. Thank you, Mr. Sakai. Talking with you is a big pleasure for me, too. You will be in Istanbul tomorrow, huh? Of course, I'm available, of course. Okay, Mr. Sakai. See you soon. Take care. Bye-bye. ¡Primo! ¡Felicidades! ¿Con quién hablabas? Llamó el señor Sekai, dijo que llega mañana a Estambul. Me pidió hacer un programa. ¿Te lo pidió a ti? ¿Y por qué no a nosotros dos? Yo supongo que el señor Sekai sabe que tienes un socio en esta empresa. ¿O no pensabas invitarme? Como no estabas de acuerdo con esto, pensé que no querrías hacerlo. ¿Y por qué no querría? Esta es nuestra empresa. El proyecto es nuestro. Si hay éxito en la empresa, el mérito nos pertenece. No termina hasta que digamos que termina. Por cierto, yo iré con mi esposa Phyllis a la reunión. También Sekai irá con su esposa. ¿Y tú a cuál de tus prometidas elegirás? Solo tengo una prometida y ella es... ¿Quién es? Es Lale. Ella es mi prometida y la madre de mi hijo. Pero probablemente vaya sin nadie. Lale está muy ocupada. En fin, ya me tengo que ir. Espera, íbamos a hablar de lo que pasó anoche, primo. ¿A dónde vas? Vamos a charlar. ¿Qué vamos a hacer esta noche? No íbamos a... Adiós. ¡Sí, lo sabía! ¡No puedo creerlo! ¡El mío va en primer lugar! ¡Y la carrera! ¡Ah, lo sabía! ¡Gané! ¡Muy bien! ¡Genial, estaba en lo correcto! ¿Qué te dije? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y el número 3 lo rebasa! ¡Vamos! ¡El número 3 ¡Eso, vamos! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Anda, corre! ¡Sigue así! ¡Más rápido! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Rápido! ¡Anda! ¡Lo sabía! ¡Otra vez gané! ¡Dame ese 5! ¡Eso! ¡Sí, eso! ¡Eso es! ¡Vas ganando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Gané! ¡Más rápido! ¡No! ¡Anda! ¡Corre! ¡Eso no puede estar pasando! ¡El 9 va a llegar! ¡Por favor! ¡El 9 va en primer lugar! ¡El número 3 ya perdimos! ¡Ya perdió! ¡El 9 queda el primero! ¡El 9 lo gana siento, la amigo. Carrera! Lo siento, viejo. ¿El mío perdió la carrera? ¿Cómo sucedió? ¡Perdí la última carrera! ¡Tú tienes la culpa! ¡Aposté todo mi dinero! ¿Por qué no me detuvieron antes? Pero señor, yo se lo dije. Su instinto le falló. ¿Eso es mi culpa? ¿Y por qué confió en mi instinto? ¡Estoy arruinado! Dime qué voy a hacer ahora. ¡Lo perdí todo! ¿Ahora qué es lo que voy a hacer? ¡Lo perdí todo! ¿Ahora qué voy a hacer? Sí, diga. Hola, cariño, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, escucha, ¿tú crees que podamos vernos? Amor, ¿dónde estás? En la oficina. ¿Todavía? ¿Entonces nos podemos ver? Pelinsu, ¿te importaría si mejor nos vemos mañana, amor? Bueno, estás ocupado, cariño, lo puedo entender. Nos vemos. Está bien, gracias. Nos vemos después, cuídate. Me pregunto qué soy yo para Lale. No me ha llamado, ni tampoco escrito. Está decidiendo por su cuenta. Yo soy el papá de ese bebé. Oh, estoy arruinado. Oh, lo perdí todo. Perdí todo mi dinero. Lo mejor será escapar. Tengo que huir de aquí.
¿A dónde crees que vas a ir? ¿Tienes a una hija? Oh. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Un segundo. Pero qué buena idea tuve. No había pensado en mi cuñado. Pero no me va a contratar. No, no lo haría. ¿Y por qué no? Si soy su cuñado. Soy tan brillante. Ay, madre. Entonces nos comprarán algo por ser las hermanas de la prometida, ¿verdad? No lo sé, creo que sí, hija. Ay, me pregunto a qué plaza es a la que quieren ir. Mira, hermana, por favor no te niegues a que te compren ropa diciendo que estás embarazada y engordarás, ¿está bien? Yo la voy a utilizar. Ah, yo también. Ay, Nergis, mira, no quiero que empieces a estresarme, por favor, no lo hagas. Está bien, está bien. Bueno, la verdad no sé nada de moda, pero cuando estemos hablando de joyas, ustedes me perdonarán, pero ese es mi tema. Como los brazaletes Trabzon, mi vida. Si no saben cuáles, podrían ser los brazaletes Adana. Digo, esos son los más populares que puedes encontrar en tiendas. Madre, ¿qué Trabzon y el otro de Adana? ¿Por qué no mejor le regalan unos diamantes y ya? Eso estaría mejor. Ustedes saben que eso a mí me gusta mucho. Miren, cuando yo aún era joven, tenía muchas piedras y anillos y todas esas cosas. Ay. Aunque eso ya tiene muchos años. Aprecio todo su interés, pero me están estresando con todo esto. Mírenla, ¿por qué estás estresada? Estamos diciendo piedras, diamantes. No comprendo por qué eso tiene algo de malo. Solo tranquilízate. Los diamantes son lindos y ya. Si los vendes, no ganas mucho. Ay, cariño, recuerdo que vendiste los tuyos, ¿verdad? Te compraré unos cuantos, Nilufer. Te voy a comprar unos algún día. Deberías preferir rocas lindas a tener diamantes, hermana. Seguramente mi cuñado iría al mercado a venderlos, ¿no crees? Ay, madre. Nilufer acaba de mirar arriba. Está a punto de decir algo malo. ¿Qué tal si terminan? ¿Cómo dices eso, Nilufer? Está bien, retiro lo dicho. Solo piensen en las cosas que podrán tener. ¿Están conscientes, chicas? ¿Y qué es lo que le regalaremos a Unur? ¿Eh? ¿Qué es lo que podemos darle? Estaba pensando en una linda corbata. No, no. Un buen traje, ¿eh? Le gusta estar a la moda. ¿Qué les parece un bonito traje? No, madre, un traje no es buena idea. Él no se pondrá nada que no esté hecho a la medida. Eso es lo que podemos hacer. Podemos buscar a alguien que le haga un traje como a Handan. Ay, yo sé que Handan con gusto me haría un traje. Ay, mamá. Handan no puede hacer una bufanda decente. Ay, ¿en serio? Sí, madre, eso es verdad. En fin. Bueno, ya. Nos vemos. ¿A dónde vas, cariño? A Pilates, madre. Recuérdalo. Cariño, ¿pero que tú hagas Pilates no va a ser algo dañino para el bebé? Ay, no, madre. Si fuera así, el doctor no lo recomendaría. De hecho, dijo que algo así me calmaría. Ojalá. ¿Onur sabe que vas a ir? No, no le avisé. Me pregunto por qué. Lale, ¿acaso ese hombre no es tu prometido? Estás cargando a su hijo. Hermana, es verdad. Escúchame, hermana. Está bien, ve a tu clase. Pero no puedes ir en ese camión estando embarazada. Eres la prometida de Onur Sarihan, así que él puede venir por ti a la puerta. ¿Así es? Nilufer tiene razón. Un chofer debería venir por ti a la puerta. ¡Claro! Ay, ¿por qué no pueden comprender que no quiero un chofer? Ay, pero entiende que el chofer no es para ti, sino para mi nieto. Solamente me preocupo por él. Tiene que estar bien de salud. Ay, además tampoco deberías de ser tan humilde, Lale. Ay. Está bien, madre, está bien. Bueno, ya me voy. Que tengan un buen día. Sí, Ana. Que te vaya bien. Nos vemos, hija. Cuídate, ¿eh? De acuerdo. Ay, yo sé que a veces soy como todo un monstruo. ¿Qué puedo hacer?
Hola, bienvenida, Lale. Se lo agradezco. Qué alegría que estés aquí. La clase ya está a punto de comenzar. Bueno, la verdad quiero agradecerle. Ya me siento mucho mejor al poder estar en otro lugar. Ni siquiera lo menciones. Es un gusto. Mira, caminamos los fines de semana, ya que siempre es mucho mejor algo de aire fresco. De acuerdo, es una buena idea. Si quieres, ya puedes pasar. ¿Lale? Honor, ¿qué estás haciendo aquí? Seguramente mi madre te dijo, ¿cierto? No. Vine a hacer un poco de ejercicio. ¿Qué estás haciendo? Por cierto, buen día. Buen día. Bueno, es que vine a tomar una clase de pilates. Me hubieras llamado para venir juntos. Bueno, Lale, la clase está a punto de comenzar. Está bien, ya voy. ¿Tengo que informarte de cada cosa que haga? Bueno, me gustaría. Al menos hasta que el bebé nazca. Ahora ustedes dos son uno. Y bueno, solo quiero saber a dónde va mi bebé. Sí, está bien. Entonces te voy a avisar a dónde voy. Gracias. En fin, me voy a mi clase. Nos vemos. Sí, yo también voy a hacer ejercicio. Y bueno, nos vemos después de clase, ¿está bien? No será necesario. Porque tengo planes. Bueno, de acuerdo. Puedo llevarte a donde vayas, Lale. No es necesario. Una amiga vendrá a recogerme porque iremos a cenar. Voy a regresar alrededor de las 10, ¿de acuerdo? Bien, Lale. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Ay, cómo me gustaría poder asesinarlo. Ay, seguramente son las hormonas. Lale, te presento a nuestras integrantes. Mucho gusto. Soy Lale. Y bueno, comencemos. ¿Está bien? Claro, profesor. Bien, entonces tomen sus tapetes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a Onur Sarihan. ¿Quién lo busca, señor? Su cuñado, Curtulus. Por desgracia, el señor Onur no se encuentra. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Señor Erol! ¿Podría firmar estos documentos? Gosde, este día te ves hermosa. Gracias, señor Erol. Veamos qué es lo que tenemos escrito aquí. ¿Está bien? Te lo agradezco, Gosde. ¿Necesitas que te ayuden? Sí, busco una dirección. Yo conozco muy bien cada rincón del vecindario. ¿En serio? Dice que se encuentra en la calle Safer. Esa es la calle donde estamos parados. ¿Erol? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, ¿qué haces aquí? Bueno, es que vine a buscar a mi cuñado para poder trabajar con él. ¿Qué dices? Seguro, ya sabes que somos parientes. Y es posible que necesite a alguien de confianza que trabaje en la compañía. Así que vine para preguntarle si es posible que me contrate. Solo que él no ha llegado. Bueno, no siempre se tiene suerte. Con permiso, cuídate. Pero espera, ¿a dónde vas? Lo siento, tengo que irme. Ah, sé a dónde te diriges. No hay que hablar aquí. Acompáñame. Ah, me parece mejor. Hola.
İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkma.